el sentido que me ponen muy pocas líneas que no sean racionales para ubicar un poco el ojo a lo que van a representar. Es decir, que se ubique en los sectores y que más o menos se sepa que no va a poner 20 elementos en un lugar y 2 elementos en el otro, sino crear siempre un equilibrio de todo. Lo que él quiere decir, por ejemplo, es que lo de allá lo que está oyendo, es que ahora voy a ir. No vamos a poner todos los árboles de un lado y todos los caminos del otro, ¿verdad? Sino que vamos a dividir las materias. Pero tampoco nos vamos a poner con el grafito a dibujar el paisaje. Vamos a tirar unas líneas, no, claro, y luego vamos a pintar un par de líneas para y dejar venir. Una cosa que después es empezar a que las cosas broten con colores. Una cosa que es importante es que Cézanne construía, es el maestro de la pintura moderna, construía sus paisajes a partir de la geometría. ¿Ok? Eso es un tip. Les voy a dar un ejemplo. Regálame un lapicito por ahí. Por ejemplo, vamos a tirar un triángulo, ¿verdad? En la hoja. Yo lo hice muy fuerte para que lo vean, ustedes no deben de trabajar así. La hoja tiene un horizonte siempre, ¿verdad? Si la trabajamos vertical o horizontal. Entonces, en ese triángulo yo puedo colocar cilindros, círculos, ¿no? E ir construyendo toda una geometría. ¿Qué es esa geometría? El paisaje. Okay, entonces un árbol de pino es como un triangulito arriba, otros árboles parecen circulares. Entonces, dando ese tipo de líneas al inicio, después vienen y empezamos a trabajar. Okay. Claro, ¿cómo la sienten? El paisaje tiene que respirar. Entonces, para que el paisaje visualmente, que uno va observando, respire, entonces hay que ir trabajando un poquito en todos los lugares. No solo en un lugar, no quedarse pegado nada más que en un sector, sino tirar pocas líneas a un lado, pocas líneas al otro, y después todo eso se va unificando para crear una vibratoria. Bueno, manos a la obra. ¿Tienen preguntas o quieren saber cosas? Técnicamente, los lápices. Eso también. Estos son lápices acuarela. Voy a quitarle las rueditas aquí. Pueden trabajar el lápiz así, como lápiz de color, pero si ustedes lo mojan, la puntita, el lápiz se vuelve acuarela y tira el color como acuarela. ¿Ok? ¿Ven? Va aclarando. Entonces son lápices acuarela, que es perfecto para trabajar en el paisaje. Entonces, por ejemplo, si nosotros hicimos así un montón de líneas, porque estamos haciendo las hojas de los árboles, después podemos venir con agua y le hacemos los fondos un poco más acuosos, podemos dar lugares más fuertes y ir diluyendo el color. Experimentenlo. El papelito es justo para eso que yo acabo de hacer. Cuando lo terminamos, lo secamos y se mancha menos, sí. Y los usamos menos. Mal, ¿verdad? Con suficiente agüita. Y vas construyendo. Venimos. Un poquito acá, un poquito de todos lados y movemos el asunto. No se les olvide secarlos. Ok, así que rápido porque para poco volver a ponerlos en su lugar y usar otro. Y en poco tiempo queda. ¿Qué? Demasiado. Nada más. Muy tieso todo. Y ya. Soltaste, liberaste, ¿no? Empecé a tirar en 4 líneas y después jugar. Entonces, ¿qué? Voy a cerrar. Cero. ¿Cielo o el agua?
el cielo, ok. Entonces ya hiciste un poquito de cielo, ahora venías un poquito de tierra y luego volvemos al cielo para no concentrarnos en un solo lugar, porque mientras estás concentrado no vas a ver lo que pasa por acá. Y mójense, ensúciense los dedos. Entonces, está muy bien, ya tiraste tu estaca. Ahora vas a venir a puntualizar movimientos y diferencias entre el cielo y el agua, ¿verdad? Vivir en
cerca del volcán Arenal, entonces eso quise dibujar, ¿verdad? Y le puse la obra El Paraíso. El Paraíso. Raúl, ¿y qué sentiste cuando lo estabas haciendo? Porque justamente decís que no es tu área, entonces ¿qué sentiste de estar en otra área? Me sentí un poco extraña, ¿verdad? Pues sí, es bonito pintar, ¿verdad? No bajo presión, ¿verdad? Porque yo dije, aunque me tenga que quedar aquí, pero lo voy a terminar. Y cada rato pasaba el señor y me decía, pero yo lo voy a terminar, ¿verdad? Pero sí, muy bonita la experiencia. Gracias. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias. Está muy bueno tu trabajo.